Tú ves huir, yo no te vi. Pude fallar, reconocí. Lo conocí, pero te vi. Pude fallar por no llegar. Quiero dormir, tengo que huir. Si quieres callar, lo voy a intentar. Dentro del sueño voy a despertar y cantar. ¡Qué lujo, che! Espectacular, la gente explotó. Pasó algo muy lindo, que es que en el medio, la gran Patricia Sosa, le mandamos un beso gigante, dijo, ¿cómo te quiero, Juli? Sos tan lindo y querible, amable y amoroso. Y eso disparó una catarata de comentarios para Patricia y para vos. Flores que la van quiero, y vienen. La quiero muchísimo a Patricia. Tuve la suerte y tengo la suerte de tocar, de acompañarla en la batería, muchos shows a ella. Mirá. La admiro profundamente, así que le mando un abrazo enorme a ella, a Oscar y a Martita, también, que son como de la familia, yo, directamente. Claro, toda la familia de Pato, una bestia también, en la voz, sin dudas, y en lo que construyó también como carrera, la verdad, hermosa increíble. Persona. Se mataban de la risa, acá decían, no toco mucho, decían, y se mataban como diciendo, no, a él dice, si él no toca mucho... No, pero en serio, no soy un gran pianista, o sea, no canchereo con eso porque me acompaño un poco, no, nada más. Claro. Es ser sincero. ¿Y en la bata cuánto te pones? La bata ahora me estoy poniendo mucho más porque la tengo armada, la bata, ¿viste? Me pasaba que estaba en lo del hito. Eso es clave. Cuando no había cuarentena porque nos íbamos de gira todo el tiempo. Entonces, claro, Nunca la tenía armada y de repente ahora la tengo armada y toco mucho. Toco, por suerte, todos los días un rato. Pero sobre todo canto, tengo la guitarra arriba y cuando no estoy dando clases estoy cantando, estoy muy en esa, soy medio insoportable con eso, pero es lo que me gusta. Claro, y desde la batería sentís que llegás, estás en el nivel que querías estar, igual el baterista siempre, nunca termina de darle la vuelta al instrumento. Y pero... como con los platillos, siempre puede haber uno mejor. Siempre, claro, uno que dura un poquito más, ¿no? Sí, claro. Sí. No, mirá, me parece que no llegué hasta algún lado, espero poder seguir aprendiendo y que cada vez tocar mejor. Me sirvió mucho saber tocar la batería para poder producir hoy los temas y tocar las batas, más allá que sean electrónicas o lo que sea, claro, las líneas de bajo, ¿viste? Está bueno haber tocado la bata también como para tener esa percepción más rítmica de las canciones. Uh-huh. Pero no, siento que me falta un montón como batero. Trato de perfeccionarme cada día más, pero... Falta un montón. Hay unos bateros de la hostia acá que te puedes escuchar y te volvés loco. Unos ¿quién te gusta? Que 7 años que no puedes creer. Ah, esos son terribles. Eso es una falta de respeto directamente. ¿Viste? Que si este pibe, que, o sea, tuvo otra vida antes, tocó 50 años la batería y nació de vuelta. No puede ser. Claro, sí. Pasaron cosas antes. No puede ser. Claro. ¿Y tenés alguno que admires así en ese instrumento? ¿De acá, de afuera? Sí, en la un montón. ¿Quién es tu refe? Araujo de Divididos me volvió loco.
Hay un montón, Berdinelli también, que fue batero casi de todo el mundo. Tocó con mi viejo, tocó con Fito, claro. Tocó con el Jaco Spinetta todo el último tiempo. Muchos bateros. Pablo González, Tommy Sainz, mi amigo, el batero de Huevo. Gaby Pedernera, el batero de Luca. No, hay unos músicos de la puta madre. Por eso te digo que me da vergüenza tocar la batería casi. Ya aparece uno de esos. Bien, pedo todo. Te mata, claro. Pero... Bueno, igual todos los bateros, viste que los bateros buenos, buenos, también normalmente, o te volvés eso, sesionista de todo el mundo, que es un camino, o te empezás a coquetear también con otras cosas, viste, bueno, o meter voces, o la guitarra, o de repente, bueno, como Gaby, por ejemplo, ¿no? Que además de ser un gran batero, es un gran productor, es un gran cantante, escribe, te toca la guitarra, digo, es como súper completo. Sí. Vos vas por ese lado. Sí, me gusta, porque no me puedo quedar solo con la batería, me dan ganas de más, ¿viste? No me alcanza. Siento que está bueno. A mí me pasa con el viejo y con Lito que toco la bata y canto. Entonces, es un laburo mental re grosso porque estás con las dos manos y los dos pies y aparte afinando y cantando, tratando de escucharte. Eso me dio un training que me recontra ayudó como a la libertad mientras lo estoy haciendo, ¿viste? Como pensar, estar concentrado en dos instrumentos que requieren mucho el cuerpo al mismo tiempo. Súper interesante lo que pasa. A veces se te tira la compu pero claro. Está bueno. No, y ahí la joda, ahí Julián, corregime si me equivoco, pero la joda capaz, la mayor joda de todas, es que van, cuando se separan, ¿no? Y la voz tiene que ir por una tonalidad y un ritmo y una cadencia diferente a la batería. Entonces ahí, ¿cómo no atarlo? Claro. Sí, te hace pelota. Y de hecho, por ejemplo, tocar el bajo y cantar no me sale. No sé por qué. Mira. Pero el bajo es como súper rítmico, ¿viste? Hay algo que me... Es muy difícil, hay pocos bajistas cantantes que la rompen, ¿viste? Bueno, Aznar, claro, sí. Rompe, sin duda. Sting, claro. Por decirte alguno. Pero está salado, ¿eh? Está jodido tocar el bajo y cantar. Está complicado. Mirá, más que la bata, quizás. Porque, claro, la bata, sí. Bueno, de última se reduce a cuatro, claro. Está bien. Sí, raro, pero pasa eso. Mirá, los vi desde Ecuador, dice Gian. Una que lo ama mucho, Martina, me encanta cómo cantás. Sos rey, no tenés novia, dice, bueno, Martina, ya se... Tengo novia, cruza Martina, la franja de... Se llama Martina, encima. Tu novia se llama Martina, no es tu novia, ¿no? No está arreglado. No, por ahí está escuchando. Pero le mandamos un beso a Martina, la novia real. Y a esta otra Martina también. Pero también, por supuesto, claro. Tocar re bien Juli y demás. Che, bueno, y bueno, con Huevo decíamos que han hecho un camino... también de recorrer un montón de lugares, ¿no? Han tocado en muchos escenarios, muchos festivales y demás. ¿Y con tu carrera te pasa que de repente te escriben de lugares, este de Ecuador, por ejemplo, ¿viste? O te escriben de un lugar como que te sorprende, inesperado, que decís, uy, qué loco que estén escuchando mi tema acá. Es increíble, sí. ¿Me pasa? ¿Te acordás alguna parada que de repente no daban dos mangos y terminó explotado? Sí, qué sé yo, por ejemplo ir a Vietma, yo amo Vietma porque mi mamá es de ahí, ¿viste? Y mi abuelo, y tengo mitad de familia en Vietma, mitad en Rosario, por parte de mi viejo, claro. Está separada. Por eso. Uh-huh. Y fuimos a Vietma a tocar con Huevo, que en Vietma realmente, los que conocen Vietma, no pasa mucho en Vietma, ¿viste? La gente es como medio tradicional, con que va siempre a ese barcito, no se mueve ni en pedo si no conoce, y quedó gente afuera, tocamos creo un jueves... lleno de gente, pogo, quilombo, el chabón del lugar no quería matar porque le rompían todo. No estaba hablado. Corré las mesas, le dijimos a los chicos, corré las mesas porque se pica un poco, ¿viste? Claro. No, porque acá hay mesa, y bueno, listo. Y la gente tiró sí, o sea, se pudrió un poco, ¿viste? Botaba birra, o sea, se repudrió, el tipo nos odió, pero por otro lado nos amó porque en un jueves explotó el boliche. Que era nunca un jueves, claro, nunca un jueves va a estar así, ni volverá a estar. En muchos lados, por ejemplo, en Neuquén, que es una ciudad súper importante y tiene más movida, yo creo, musical, a nivel de que van bandas y hay teatro. También, gente afuera que nunca habíamos ido, esperándonos. Es re raro. Ahora me bajé, por ejemplo, Spotify for Artists, que es una app que tenemos los artistas para ver qué alcance tiene nuestra música en Spotify, básicamente. Muy y bueno, ves cosas... como la parte de atrás de Spotify, el back. Sí. Mirá. Y me llega, te muestra por países, ¿viste? Y me muestran que de repente están en Bélgica escuchando, o en Grecia, o en Andorra, o no sé, lugares que vos decís, ¿cómo? O sea, es impensado. Por eso digo que
la tecnología tiene esto, que es re loco que en un segundo estás escuchando a un artista de Arabia Saudita acá. O sea, es rarísimo. Claro, claro, claro. Tan rápido y tan a la mano. Y Julián, ¿y cómo pensaste tu salida, bueno, más allá de esta situación tan, tan particular, que Dios quiera se libere pronto, pero cómo pensaste la parte del vivo de tu proyecto? ¿Por dónde te gustaría girar? ¿Cómo querés empezar? ¿Cómo va a ser eso? ¿Tenés idea ya? Mirá, soy un músico que no tiene banda en este momento. Estoy como reclutando ahí. Sí tengo a Marto Aguilar, que es el pianista, que es el que produjo Colectivo. El productor, claro. Sí. Y es el perro. Tengo un montón de amigos que me encantaría que estén conmigo. Y que... Pará, ¿es el perro, Marto? Es el perro, Marto. Además, bien ahí. Claro. Perfecto. Me gusta claro. Que la reten ella. Sí, Marto es un músico. Marto está. Sí. Y también, digo, tengo un montón de amigos músicos que me encantaría. ¿Y qué necesitas, Julián? ¿Qué banda necesitas para salir? No, una banda no muy grande. Bajo, bata, viola. Yo quiero tocar la viola y teclado también. Teclado. Y los shows grandes que se pueda, quiero meter una percu y algunos coros, como más propio. Me parece que con una banda chica que suene bien está buenísimo. 4, 5, sí. Pero no lo tengo definido. Digo, por ahora saqué un solo tema, voy a ir sacando más a ver qué pasa. Para fin de año espero ya tener 4 o 5 temas que por ahí se conviertan en un EP. Y bueno, espero hacer algún show por streaming este año, si es que no se libera la cosa. Seguro a fin de año me hago un lindo show con banda, con streaming, todo bien. Porque lindo, no me aguanto. Está bueno. Y no me aguanto. Yo toda la vida me fui de gira todos los fines de semana. Va, toda la vida. Hace 10 años es así, para mí siempre, ¿viste? Y ahora no tenerlo es un flash, ¿viste? Es medio raro. Pero hay que reemplazarlo por ahora. Y va a ser así por streaming, así que si continúa, seguro algún showcito con una banda linda para la gente. Bien, mirá, acá Lucas Emanuel Punto Leal dice acá hay batero. O sea, ¿no? Ya tenés uno para el casting. Ah, y no. Sugieren a Rama Molina. Llamalo de Salto Grosso. Grabó en Colectivo, es un genio, músico rosarino, amigo. Mirá. Sí, tengo muchos amigos, súper capos, ¿viste? Lo que pasa es que todos también están como muy ocupados. Entonces, bueno, vamos a ver. Ya se van a ir. Claro, hay que coordinar. Pero ¿te imaginás el primer show de tu proyecto con banda y demás, formato streaming en principio? Lo que tenés más. Sí. Me encantaría decir, hacemos un iseto y nos vemos y nos tiramos birra así en la cara, pero está difícil. Lamentablemente. Por ahora sí. Así sí. Es. Bueno, Julián, nada, atentos a tus novedades. En principio, bueno, tu Instagram, tus redes es lo que. ¿No? Ahí pasa todo. Sí, ahí pasa todo. Síganme en el canal de YouTube que vamos a estar subiendo videos. O sea, lo que va a pasar va a ser que cada tema que vaya sacando tenga videoclip, sí o sí. Eso ya está claro. Está bueno que se sumen ahí al canal porque vamos a estar subiendo todos los videoclips. Spotify. No, además el que se viene es el animado, que lleva alto laburo, que tiene tu sí. Pluma ahí todo el tiempo. Así que ese está para verlo, seguro. ¿Y ese es el 14 de agosto? 14 de agosto por ahora es la fecha estimativa, pero para mí que va a quedar ahí. Es viernes. Eso, tengo una manija y tengo ya otros temas. El tercero va a ser un bolero que se llama Veo Amor.